Lo primero, daros la bienvenida a todos a la segunda mesa de soluciones innovadoras de estas jornadas técnicas. Este año, como novedad, hemos implementado este espacio con el objetivo de que algunos de los partners que comparten nuestro día a día tengan este espacio para presentarnos soluciones que consideramos pueden ser de interés y generadoras de valor para nuestra actividad diaria. Antes de iniciar la primera de las presentaciones, me gustaría pedirles a los ponentes el máximo respeto al tiempo asignado por la organización a cada una de sus presentaciones. Bueno, buenos días. Bueno, primero agradecer a Visa la oportunidad que nos dejan de poder daros una somera información de lo que hacemos. Mi sesión va directamente relacionado a algo que está muy habitual, que es lo que es gestión, paciente, espacios y automatización del hospital. Primero, una pequeña introducción de quién somos. Nosotros somos una tecnológica que tiene 40 años ya en el mercado, que ha evolucionado con el tiempo del mercado privado a las administraciones públicas. Esas son nuestras coberturas, nuestras cifras, que no creo que sean mucho interés, dado la primera del tiempo. Básicamente, fundamentalmente, empezamos con un tema de siendo un partner integrador con soluciones de terceros hasta generar un propio software factory para tener nuestras propias soluciones, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Básicamente, nos movemos 5 subsectores dentro de Healthcare en CEMIC, que está basado en software aplicaciones, de las que luego hablaré de una de ellas, sistemas e infraestructuras, algo que está muy focalizado en la tecnología audiovisual con respecto a temas tan críticos como el quirófano, todo lo que tiene que ver el puesto de trabajo relacionado con clínicos facultativos y los servicios gestionados, obvio, ¿no? Smart Hospital, que es de lo que venimos hoy a comentar. Bueno, obviamente todo el mundo sabe lo que es la posibilidad de mejorar la experiencia con pacientes, lo que es mejorar el proceso asistencial, absolutamente, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Fundamentalmente, las típicas palabras, optimizar, automatizar, mejorar la experiencia, rentabilizar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente, para nosotros lo importante es el dato, ¿no? Es el dato. La evolución, nosotros utilizamos el dato para dar valor añadido. Evidentemente, hay discusiones acerca del dato. Nosotros somos cautivos del dato. Si el dato viene por fuente de Beacon, por parte de Wi-Fi, si la evolución del dato sea de mejor calidad, mejor daríamos nosotros el servicio. Nuestro core está en medio, en dar valor añadido y la capacidad de integración que tenemos con terceros. En ese caso, con cualquier módulo RP, historia clínica electrónica, aplicaciones, cualquier tipo de uso, ¿no? Evidentemente, insistir, nos apoyamos en las tecnologías que tenemos. ¿Por qué? Porque buscamos la precisión del dato dependiendo de qué tipo de aplicación quiera el cliente. En este caso, ¿qué hacemos, no? Voy a pasar un poco adelante porque lo voy a explicar más con los productos en sí, ¿no? Bueno, eso sí, por ejemplo, nosotros lo que hacemos básicamente es Smart Hospital, es un middleware para dar capa de servicios a ese sentido con el dato como he retirado antes. Nosotros dividimos en 2 escenarios, lo que es la gestión interna y la gestión externa. Hablando de la gestión interna, nosotros lo tomamos en 3 áreas: pacientes, objetos y profesionales. Ahora explicaré en detalle, con poco detalle, lo que significa. Evidentemente, en el tema de pacientes es crítico cómo mejorar todo lo que es la información y la capacidad que se gestiona, todo lo que se gestiona dentro de un bloque quirúrgico, ¿no? Controlar el recorrido, este escenario, ¿no? Evidentemente, luego también, sigue hablado muchísima gente de las preocupaciones en urgencias, todos estamos muy pendientes de cómo podemos ayudar en la mejora del proceso de urgencias, obviamente. Por últimamente hay 2 cosas que nosotros hemos sido experiencia a través de evolución de conocimiento con trabajar con vosotros, que es la parte de errantes, aquellos centros que tengan esa problemática, y por último, el último novedoso que hemos generado es una aplicación específica para optimizar todo lo que tenga relacionado con el código ICTUS, en ese sentido, ¿no? Por otro lado, vamos por la parte de activos. Obviamente existe una preocupación manifiesta a nivel gerencial de qué pasa con los activos de los hospitales. Hay un gran dinero invertido y se quiere saber qué se hace, qué no se hace. Pues ahí nosotros también queremos aportar nuestro granito de arena, control de activos, zonas e incluso dar servicios a información para que se puedan mantener y reparar. Y con respecto a los profesionales, un pequeño solamente, que no es interés, pero como evolucionamos mucho de lo que nos piden a nosotros los clientes, por ejemplo, dar ayuda en temas de seguridad, como puede ser un botón de pánico, algo así que determinada gente lo pueda utilizar, o que aplicaciones internas que tengan interrelación, por ejemplo, con enfermería, con celador, o incluso con temas personales de limpieza, ¿no?
En lo que es la gestión externa, lo que hacemos es acercar el módulo, digamos, de la accesibilidad al paciente. Aquí nosotros, fundamentalmente, ha habido varios postes que estén muy preocupados con este escenario. Nosotros aquí tenemos, digamos, tres áreas fundamentalmente. Una que está ligada a la anterior, que es la información que se genera al paciente o familiar de dónde está, bueno, el quirófano, dónde está ubicado. Y por otro lado hay dos zonas, uno que es la parte de admisión, y la otra parte que conlleva es ayudarle luego, una vez que está dentro, a moverse por el centro, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Someramente, en el bloque ya he explicado lo que somos capaces de hacer en ese sentido, fundamentalmente dar más trazabilidad, insistir que es un proceso evolutivo y somos capaces de generar, con respecto al cliente, KPIs de información en ese sentido. Evidentemente, insistir la capacidad que tenemos de integración con aplicaciones o con historias clínicas que tenga módulos de gestión de quirófano o directamente con planificadores de bloque quirúrgico nos ayuda a la vida a trabajar con vosotros. Ese es un interface típico que podemos utilizar. El código ISTO, lo que os he reflejado en ese sentido, básicamente tiene display, tiempos de respuesta, temas de medicación y similares. Es otro, por ejemplo, del interface. En urgencias y pacientes rastreados ya lo he comentado con anterioridad. Y, por último, el tema de control de activos, exactamente igual. La DOTA, el dato, la precisión, la ubicación, son conceptos diferentes, pero básicamente el de un paciente a un dato tiene diferencias. Ese es el ejemplo de la seguridad de aplicaciones internas y, por último, ejemplo de aplicaciones que hemos desarrollado a medida de clientes, ¿no? Este es el típico aplicación donde damos información y luego implementamos los módulos de admisión, donde ayudamos a hacer la admisión de una forma más simple, integrada con las herramientas que tenía ahora de admisión. Y luego, si me quiero mover por el centro, aprovechar esa inercia para que el paciente sepa moverse por el centro. Y por último, linkarlo a la zona de espera para que tenga información de espera. Básicamente, pues deciros que tenemos presencia en Valencia. Salvador Chazán es la persona, el responsable de la delegación. Y cualquier cosa que necesitéis, podéis hacerlo. Gracias, gracias, Nicolás. A continuación, va a intervenir Alberto Borja, el jefe de proyecto de la división de Data Center de Inetum y actual jefe del servicio de GESIT, y va a presentarnos la solución de Just in Time Management Platform utilizando VMware Horizon. Bueno, buenos días a todos. Primero, agradecer la oportunidad que nos brinda Visa de participar en estas jornadas. Vamos a hablar de VMware Just in Time Management Platform. Lo que proporciona JMP es una nueva metodología para entregar a los usuarios escritorios persistentes, para entregar la experiencia de un escritorio persistente utilizando tecnologías de escritorios volátiles, como Instant Clones, entrega de aplicaciones en tiempo real con App Volumes y gestión eficiente de los datos mediante y perfiles de usuario mediante Dynamic Environment Manager, DEM. Bueno, Inetum, llevamos desde 2008 trabajando con vosotros en los data centers. Nos conocéis porque hemos virtualizado prácticamente todas las cargas de trabajo y, como sabéis, VMware también ya muchos años proporcionando tecnología de virtualización, tanto en la parte de servidores como almacenamiento, redes y escritores de trabajo, que es de lo que vamos a hablar hoy. Con la llegada del teletrabajo masivo, a partir de marzo de 2020, se agravaron una serie de problemas como la necesidad de dar escritorios accesibles desde cualquier sitio y desde cualquier tipo de dispositivo, dar a los usuarios una experiencia de trabajo parecida a usar un PC tradicional. Para dar esa experiencia necesitamos una estructura que además tenía que ser escalable, segura, que se pudiera gestionar y que, en caso de que tuviéramos problemas en un data center, podíamos tener una solución de continuidad de negocio, ¿vale? Entonces, VMware tiene un stack tecnológico con un montón de productos para resolver todas estas problemáticas, ¿vale? En concreto, hoy vamos a hablar de los Instant Clones, del App Volumes y del Dynamic Environment Manager, DEM. Actualmente, en el modelo de VDI tradicional, lo que tenemos es una serie de plantillas para diferentes casos de uso. Cada plantilla tiene su sistema operativo y su pila de aplicaciones, entre diferentes plantillas para usuarios básicos, usuarios avanzados, usuarios de urgencias, usuarios de consultas externas. Además, entre muchas de estas plantillas hay aplicaciones repetidas. Con estas plantillas generamos escritorios que entregamos a los usuarios mediante full clones o linked clones. Este modelo hace que tengamos que mantener diferentes imágenes del sistema operativo, mantenimiento de múltiples aplicaciones repetidas, que tengamos mayor ocupación en disco porque tenemos muchas imágenes y generamos clones completos,
Y por otro lado, la gestión operativa y el mantenimiento de estas imágenes es muy alta porque hay que gestionar muchos parches y muchas actualizaciones. Imaginemos que pudiéramos tener una única plantilla y una serie de bloques de aplicaciones que podemos presentar por encima de la plantilla. Y además, a partir de esta plantilla y estos bloques de aplicaciones, mediante la generación de imagen de escritorios con una tecnología de Instant Clones, pudiéramos entregar escritorios a los usuarios. Lo que esta tecnología propone es segmentar el modelo de escritorios en tres niveles. Por una parte, el sistema operativo. Por otra parte, las aplicaciones que gestionaremos con AppVolumes. Y por otra parte, lo que son los datos de usuario y sus ajustes, ¿vale? Con esta segmentación conseguimos una provisión de escritorios mucho más rápida, entrega de aplicaciones en tiempo real y gestión contextual de las políticas y los datos de los usuarios. Para la gestión de, el sistema operativo, para generar escritorios hacemos un clon instantáneo. Después de hacer ese clon instantáneo le inyectamos las aplicaciones mediante AppVolumes y gestionamos los perfiles de usuario y sus datos mediante el DEM, ¿vale? Con esta tecnología conseguimos entregar a escritorios 30 veces más, escritorios virtuales VDIs 30 veces más rápido de lo que lo hacíamos de la forma convencional. Conseguimos entregar aplicaciones de forma instantánea sin que el usuario haga logon ni logoff. El usuario estando dentro de su escritorio podemos presentarle aplicaciones y despresentárselas. Gestionamos también los datos de los usuarios mediante políticas contextuales, de forma que podemos tomar decisiones en función de dónde está el usuario, qué dispositivo está utilizando y desde dónde se conecta. Además, esta tecnología permite hacer actualizaciones tanto del sistema operativo como de las aplicaciones sin parada para los usuarios, o sea, cero downtime, ¿vale? Adicionalmente, con esta tecnología de VMware, configurar este tipo de soluciones requiere la mitad de los pasos que tecnologías similares. Aquí hablamos un poco de lo que son de las características de los Instant Clones, o sea, de todas las tecnologías que estábamos comentando. Y describimos un poco la tecnología, de pasar del modelo tradicional de un sistema operativo con los ajustes, los archivos de datos y las aplicaciones, a un modelo segmentado con el sistema operativo por debajo, la gestión de los volúmenes con AppVolumes y de los datos con el DEM. Al final de la presentación hay un montón de enlaces por si alguien quiere profundizar en esta tecnología, en su arquitectura y en su funcionalidad. Y supongo que la pondré a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. A continuación va a participar don Josep Gargallo, es Sales Executive en Nuance, y va a presentarnos Dragon Medical One, asistente de inteligencia artificial conversacional para flujos de trabajo y la documentación. Hola, buenos días. Yo soy Josep Gargallo, trabajo para Nuance y vengo a presentar Dragon Medical One. Es un reconocimiento de voz basado en inteligencia artificial. Quería empezar poniendo un poco de contexto. Nos encontramos en que actualmente todo lo que es captura del dato, es una de las palabras más escuchadas hasta ahora, recae sobre el profesional de la salud y que con la adopción de nuevas soluciones más innovativas, pues esto lleva a que cambien o aumenten los procesos que venían haciendo hasta ahora los profesionales. Nosotros estimamos que actualmente ya la carga administrativa de los doctores llega hasta un 40%, y aunque está claro que hay muchas ventajas en la adopción de estas soluciones, pues es importante que estas ventajas no sean a costo ni de la calidad que se le da a la atención al paciente, ni de la carga de trabajo que tiene el profesional. ¿Cómo nosotros consideramos que un profesional puede mejorar esta situación? Pues siendo más productivo, recogiendo más información en menos tiempo, siendo más eficiente, así haciendo que mientras visita al paciente esté tomando las notas que debería estar tomando y que tenga una documentación más completa, porque al final siempre usando la voz vamos a acabar introduciendo más información que usando el teclado. Nosotros tenemos una solución que cuenta con 14, 15 diccionarios basados en diferentes especialidades médicas,
disponibles para ser usado ya desde el inicio, no requiere entrenamiento, aunque sí que al estar basado en la nube va aprendiendo y se va adaptando a cómo trabaja ese profesional, pues ya sea por cadencia, vocabulario y demás. Nos ayudamos también de varias funciones, como pueden ser autotextos. Si encontramos, por ejemplo, un otorrino que está visitando 15 pacientes al día, ¿cuántas veces va a diagnosticar una otitis y va a tener el mismo texto de 3-4 líneas? Pues imaginemos repetidamente durante el día escribir 3-4 líneas de texto, cambiarlo por «introdúceme este texto». O en la reducción de clics mediante comandos. Nosotros hacemos que el doctor pueda ir gestionando su aplicación, pueda abrir una imagen, pueda pasar de un campo a otro, pueda todo lo que haría con el mouse lo puede hacer también con voz. Estas dos opciones, por ejemplo, además son configurables tanto desde el administrador para un grupo de usuarios o para todos o para algunos en concreto, como cada usuario según su método de trabajo pueda configurar sus autotextos o sus comandos, lo que vaya a usar el más. Y esto es simplemente un paso en el camino que nos encontramos. Nosotros empezamos con una simple transcripción de voz a texto. Llegamos al siguiente paso, incorporar estos comandos que os comentaba para poder moverse a través de la aplicación. Y nos encontramos en este punto, ahora que es demo, que ya tenemos todas estas funciones basadas en la nube. Hay dos pasos más de momento en el camino. El siguiente es el procesamiento natural del lenguaje, en el que ya estamos trabajando en un par de pilotos para ver cómo podemos implementarlo y que no sea solo introducir el texto, sino que además a través de inteligencia artificial se puedan interpretar estos datos y puedan ser distribuidos. Y este sería el penúltimo paso para llegar a la solución que ya tenemos funcionando en Estados Unidos, que es el DAX, que es una solución que puede discriminar incluso quién está hablando, si es un paciente, si es un doctor, en base a quién está hablando, pueda decidir qué tipo de datos le da más o menos importancia, los puede ordenar, pueda lanzar procesos, como puedan ser pues, una prescripción médica, una próxima cita. Y básicamente este es el camino en el que nos encontramos. Para llegar ahí, sí que el primer paso es poder tener una buena captura de datos. Diem ofrece una precisión de mínimo 99%, difícilmente va a tener errores, sobre todo una vez lo vaya usando el doctor, y este es el primer paso para llegar a este punto. Y bueno, eso es lo que os quería contar. Muchas gracias. A continuación, participa don Juan Carlos Muria, que es Account General Manager en Dedalus Iberia. Bueno, pues buenos días a todos. Agradecer de nuevo a Visa, como el resto de participantes, la invitación para poder hablaros de Dedalus y en concreto de algunas soluciones que pensamos que pueden ser interesantes. Bueno, antes unos pequeños datos sobre Dedalus. Para los que no nos conozcan, bueno, somos muy grandes, 40 países, 820 millones en ingresos, tal, 7.300 personas trabajando solamente en informática sanitaria, pero bueno, un gran poder pues implica una gran responsabilidad. Y eso implica pues que, por ejemplo, nos hemos hecho cargo de Padwin, de vuestro querido Padwin, ¿vale? Luego explicaré un poquito más sobre esto. Pero, bueno, tenemos otras soluciones y tenemos otras experiencias, como por ejemplo la que comentaba ayer Angelique, de desplegar, creo que eran 8 hospitales en 24 meses, ¿vale? En Baleares, en un sistema centralizado, el HCIS, o como por ejemplo, incluso desplegar productos de otros, como por ejemplo el proyecto que hicimos aquí en la Consellería de Sanidad, de desplegar en 3 años y un poquito, pues 8 hospitales con Orion Clinic, ¿vale?
Por tanto, bueno, pues nos atrevemos a todo, a muchas cosas. Y dentro del portfolio, pues podemos tener, pues, bueno, algunos de vosotros lo sabéis, pues soluciones de crónicos, como decía, la parte de anatomía patológica. Y sobre este punto de anatomía patológica es sobre lo que quería extenderme un poquito. ¿Por qué? Porque, bueno, hay gente que dice, no, es que esto de Padwin, la verdad es que está un poco, ¿no?, la versión que tenemos, bueno, pues es bastante, ya está muy vista, ¿no?, con una tecnología, pues, en fin, bueno, vista, ¿no?, vamos a decirlo así. Padwin ha tenido una evolución, que me gustaría que conocierais aquí. Esto que veis es... de 2006, tenemos, no sé para dónde estoy apuntando, aquí, es de 2006 la interface que tenéis. Si alguna de estas está en vuestro hospital, pues es cuestión de actualizar. Luego salió, pues, esto, por ejemplo, aquí pone 2019, bueno, la versión esta es un poquito más antigua, 2013 creo que era aproximadamente, pero resulta que ahora Dedalus se ha metido de lleno en la patología digital. Y empezamos a tener cosas muy chulas, que era lo que quería presentaros aquí. Tenemos una nueva estación de trabajo de patólogo que está basada, pues, en web, ¿no?, y es verdaderamente, pues, personalizable, adaptable y todo esto. Y la verdad es que a los patólogos que se lo hemos enseñado les gusta mucho. Tenemos también... Bueno, aquí hay varias capturas de pantalla para que veáis, pues, bueno, la diversidad, ¿no?, de funciones que tiene. Esto es nuestra solución de anatomía patológica, es la evolución de anatomía patológica. Lo que pasa es que no nos quedamos ahí. Tenemos, por ejemplo, también, pues, un visor, ¿vale?, para ver las imágenes de patología digital, ¿eh?, y poder engancharlas directamente desde la aplicación. Y, bueno, pues, en definitiva, lo que quería presentaros aquí es que, bueno, pues hay un paso más adelante y bastante interesante y bastante notable, vamos, bastante diferente a la solución que ahora mismo tenéis, centrada en la patología digital y, como veis, pues con estas características, ¿no? Una plataforma abierta que se puede hablar con todo tipo de escáneres que hay en el mercado, o al menos los más habituales, que hace uso de estándares, que es una solución extremo a extremo y que integra ese visor diagnóstico y con una arquitectura de microservicios escalable y full web. Y nada más, creo que he cumplido más o menos el tiempo, ¿verdad, Víctor? Y gracias a todos. Gracias. Y bueno, quedaos con eso.